Bienvenidos. Les contaba que no es fácil asistir, que por lo menos a mí no me ha pasado muchas veces, creo que es la primera vez, no suele ser habitual, ¿verdad?, de poder disfrutar de un estreno cinematográfico. Suena siempre a gran acontecimiento y yo creo que francamente lo es. Quizá porque el cine viene a ser, muchos dicen una fábrica de ideas, otros dicen una fábrica de sueños. Quizá esta tarde vamos a comprobar también que es una fábrica de preguntas. Vamos a ver por primera vez y vamos a tener esa fortuna de estrenar en esta sala de un hospital. Tampoco es habitual que un hospital acoja un estreno cinematográfico cuando la mano te toca. Una película, un estreno, obra del director navarro José Luis Cordón, con guión de alguien que conocemos muy bien, porque la vemos trabajar, la vemos ir y venir por los pasillos, de Miren Martínez Marro. La cinta está rodada en el propio hospital y narra la relación establecida entre un paciente y un enfermero, y quizá intenta sacar o enfrentar los papeles, los roles de esas dos figuras, e intenta ahondar un poco en qué pasa, cómo es la relación de ambos. Y seguro que va a salir también a debate cómo un profesional se enfrenta al hecho de estar cada día en contacto con sensaciones muy fuertes, con momentos vitales muy importantes de las personas que asiste y que tiene enfrente. El cine es un proyecto muy personal, probablemente si le oyéramos hablar al director llegaríamos a conclusión. Pero también es verdad que es un proyecto colectivo y en esa colectividad hay muchas cosas que cuentan. Por ejemplo, cuenta la música y cuenta mucho. En esta película vamos a tener la oportunidad de escuchar música y ahora además vamos a tenerla un poco de entrada, de entremés a esta sesión que tenemos esta tarde. La composición musical, el sonido que escucharemos a lo largo de la cinta es de Gorka Elso, pero hay un momento en la película en el que vamos a oír una canción. Es de Chus Ramón y la vamos a escuchar al lado o acompañando los títulos de crédito. Vamos a empezar por ahí, por escuchar el sonido de esta película o de estos títulos de crédito, esta parcela de la película, y vamos a contar con música en directo y con Chus, que además creo que quiere decirnos algo, ¿verdad? Adelante. Mientras ellos preparan, les voy a contar que oiremos la canción, Hola. Sí. que va a ser él quien la interprete con la ayuda además del director de la película, que tiene dotes también en esto de la música. Sí, no, quería decir que también es la primera vez que toco en un hospital, la verdad. La primera vez que participo en un cortometraje y gracias a José y a todo el equipo por haberme dado la oportunidad. Y bueno, cuando me subí a esta idea, un día quedé con Miren y me dio un poco la visión de los enfermeros, ¿no? Y me llamó mucho la atención, pues, un poquito toda esa visión de que es vivir el día a día con gente, porque es gente con lo que se trabaja. Y luego también José, pues, me dio, desafortunadamente, estaba en un momento que una persona enferma en su casa, su madre, y también me dio la visión de los enfermos. Un poco, pues, un poco mezclada estas dos cosas, pues salió esta canción. Que en principio iba a ser en acústico, pero al final nos hemos enchufado, nos hemos puesto un micrófono. En un principio no iba a tocar José, pero ahora sí, digo, bueno, pues como tú me has metido tantos marrones, pues yo te meto. Y bueno, vamos allá. A ver qué sale. Cuando creo que ya estoy de vuelta del sol, apareces tú diciendo que aún estoy en el comienzo. Y ahora entiendo qué es lo que está sucediendo, porque cuando estás enfermo, viene el amor verdadero. Y no quiero decirlo. Sabiendo a cada instante.
caminero no hay que andar. Tanto tiempo, nada en el momento, escuchando el silencio, caminando junto al miedo. Y ahora siento que te pasa hasta mi cuerpo, que me mantiene despierto, desgastándome por dentro. Enfermero y Arturo, paciente. Luego vamos a entrar en un coloquio, aproximadamente yo creo que durará media horita, más o menos, para que nos centremos un poco en horario también, que moderará el doctor Claudio Calvo, que es especialista en cuidados paliativos, y le acompañarán una serie de integrantes de la película también, que han participado en la edición de la película. Y creo que también la propia guionista, entraremos en debate, además con la posibilidad de poder intervenir, yo estaré un poco pendiente y os llevaré el micrófono. Y luego asomaremos también algo que a mí me parece muy curioso e interesante, que es el entramado del rodaje. Nos van a expresar también, a enseñar con imágenes cómo se rodó la película y qué cosas sucedieron en aquellos días. Así que si les parece, cerramos luces y comenzamos. Pues ya hemos visto la cinta, ya hemos estado todos en un estreno cinematográfico importante para la biografía de cada cual, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a entrar en esa mesa que os decía, en ese coloquio que os decía. Voy a empezar por el moderador. ¿Puedo llamarte así? Sí. El doctor Claudio Calvo, que bueno, en el hospital también lo conocemos mucho, supongo que quizá vosotros, alguno de vosotros también. Él es especialista en cuidados paliativos y va a ser quien modere un poquito el coloquio. Cuando quieras, Claudio, y vamos subiendo todos, ¿verdad? Bueno, pues como ya veis, el espíritu de todo este equipo y de todo este proyecto es la liada al amigo, pues aquí estamos. Aquí estamos un poco como experto cinematográfico en el asunto. Y bueno, yo creo que tenía sentido, ¿no?, ya que estamos aquí, ya que estamos en este hospital y que bueno, que parte de la, ¿no?, de la esencia de la historia tiene que ver
con este escenario del final de la vida en el que trabajamos, ¿no? Y pues yo creo que tenía sentido también que esté alguno de nosotros por aquí, ¿no? Y por eso también tiene sentido que yo esté animando, moderando un poco esta conversación, ¿no? La idea que tenemos es aprovecharnos de que se han animado a subirse aquí con nosotros, ¿no? Estos chicos tan listos, ¿no? Estas chicas tan buenas actrices, ¿no? Que algunas no sabíamos que teníamos aquí en el servicio, ¿no? Pues para un poco para profundizar, ¿no? Un poco en la historia que hay detrás, ¿no? De lo que nos han contado, ¿no? De la mano que te toca, ¿no? Entonces, la idea es que sea una conversación, o sea, que podamos preguntar, que podamos dialogar, ¿no? Por eso que intentar que salgan más preguntas que desde aquí, ¿no? También las preguntas van a ser bidireccionales, que lo sepáis, ¿eh? Va a haber alguna que va a ir para abajo, ¿no? Ya que tenemos un público bastante variopinto, ¿no? Muchos son población general, pero también hay mucho profesional, mucho compañero y compañera del equipo, ¿no? Ya sean profesionales o voluntarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí va la idea, ¿no? Yo como primera pregunta, sí que me parece que es obligada que sea aquí a José, ¿no? Pues yo creo que la primera clara es esto que significa para ti, ¿no? Tú que has querido contar con esta historia, ¿no? Y por qué te pareció importante o interesante la idea que se te presentó en su momento, ¿no? Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, lo primero, agradeceros a todos que hayáis venido aquí un día tan importante como es para nosotros, el estreno de tanto trabajo que hemos realizado durante 2 años. Bueno, cuando me pasó Miren el guión, consideré que era un tema como muy puntero, ¿no? Porque muchas veces te planteas, igual el sanitario está a un nivel más superior que el enfermo. Y el plasmar esto en un cortometraje que se entienda y conseguir todo el equipo, pues para mí era muy importante. De normal, cuando tú estás en la postura del enfermo, siempre el médico lo tienes como un poco muy por arriba, ¿no? Y hay como una distancia que a veces pues no se traspasa. Y con esto lo que se hace es poner un poco el papel de igual a igual, tanto el sanitario como la persona enferma, y de ahí pues nacen pues todos los miedos que tenemos como personas, la empatía hacia la otra persona, la bondad, el amor, y por ahí iría un poco los tiros. Yo no sé, Miren, si quieres añadir algo sobre lo que tú piensas. No, se oye bien. Que la idea del corto un poco parte porque mis inicios profesionales como sanitaria de este hospital se me acusaba, entre comillas, de que me emocionaba muy fácil con los pacientes, ¿no? Y algunos compañeros, ¿no?, de los más mayores siempre me decían, mire, te van a quitar de, ya lo he contado una vez, de la unidad de cuidados paliativos, así no puedes estar emocionándote. Y se me quedaba siempre eso muy grabado, ¿no? Porque hay que tener límites en la relación con el paciente, pero creo, siempre lo he pensado así, que tampoco pasa nada, ¿no?, por emocionarse o por empatizar hasta un punto, ¿no? Y la idea parte de un paciente que teníamos en la unidad hace ya unos años, que Gabriela se acordará, de un paciente que teníamos con 33 años, que a mí particularmente me impactó bastante. Y lo que explicaba un poco José, ¿no?, que la relación siempre entre el profesional y el paciente, siento, ¿no?, que a veces sin querer el profesional está como un punto, ¿no?, siempre está el enfermo a otro nivel, ¿no?, porque es una relación de ayuda y porque siempre tenemos algo que aportar al paciente, pero a veces el paciente te aporta mucho más, ¿no?, de lo que, o así lo digo yo, ¿no? Y en este paciente en particular, desde cómo miraba, ¿no?, a cómo hablaba, a mí creo que me ayudó mucho más a mí de lo que yo a él. Y el resto del equipo, claro, a cada uno le impacta las historias de diferente manera. Pero de ahí parte un poco el porqué de escribir este guión, ¿no? El tema de los límites como profesionales y que se me machacó mucho con esa idea. Y como José me dio hace 4 años ya con otro corto, pues ahora me apetecía a mí guiarle a él y por eso.
el micro realmente más que para ellos es para vosotros, para vosotras, o sea que desde una devolución un poco de lo que os ha parecido, de lo que os ha resonado, o ya sea, porque a veces no tengo una pregunta, pero sí que me gustaría comentar algo que me ha gustado o que me ha tocado, ¿no? Sí que un poco al resto de integrantes de, ¿no? del plantel, que no sé si teníais ideas preconcebidas respecto a esta historia, ¿no? Porque es verdad que lo que Miren dice es que de normal tenemos como una idea de que la relación clínica tiene que ser asimétrica, ¿no? Porque es una relación de ayuda, y eso que conceptualmente probablemente sea verdad, es también todos los que llevamos tiempo trabajando ya vamos viendo que a veces las líneas no son tan claras, ¿no? Y que la relación es bilateral, ¿no? Que tenemos feedback por los dos lados, ¿no? Vosotras no sé qué os habéis planteado respecto a esto y qué habéis sentido a la hora de interpretar esta historia, ¿no? Cualquiera de las dos, y después el cantante y hablamos con él. Yo en un principio tampoco tengo idea de lo que es la profesión, salvo lo que me ha tocado como usuaria, entre comillas, ¿no? Con mi madre en concreto y demás. Entonces, en mi personaje de enfermera, pues lo que sí que me llamó la atención y me planteé cuando vivo la situación con mi compañero, que en un momento dado estás como por encima, eso, estás haciendo un trabajo, ¿no? Estás con los enfermos, lo llevas día a día, lo llevas mejor o peor, pero cuando te toca directamente a alguien que realmente te importa y sientes, vuelves, o sea, eres tan vulnerable como las personas esas que te encuentras a diario en esa cama o esos familiares que les están acompañando. Al final, eso, eres igual que ellos, llegas a su mismo nivel, no sé. Eso es mi situación, o sea, como personaje, ¿no? De hecho, en la escena que ella está con, manteniendo la charla con Alex, cuando acabó la escena, ella estaba igual de mal, pero de verdad que él. Y tuvimos que estar un rato con ella porque se metió tanto en el papel que a lágrima iba. Y en ese sentido. Ah, perdón. No, que Edurne también. Desde lo profesional y desde lo personal, ¿no? ¿Qué te parece, ¿no? Los recursos que, de los que tira, por ejemplo, el enfermero, ¿no? O sea, él con quién comparte esta realidad, ¿no? En ese tiempo, tú que además interpretas ese papel, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Igual lanzaría esa pregunta también por aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos esto cada día? ¿Nosotros cómo hacemos con lo que nos importa o lo que nos impacta en la realidad, ¿no? Nuestro trabajo, ¿cómo lo gestionamos? ¿Con quién lo trabajamos, ¿no? ¿A ti qué te parece? A ver, yo he estado trabajando 2 años aquí en este hospital, en la unidad de cuidados paliativos. A mí ha sido un regalo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Miren, ha sido mi referente, como muchas de mis compañeras. Y vamos, yo creo que esto es un regalo porque lo que se vive aquí, en esta planta, yo creo que he estado en más sitios, esa calidad humana, ¿no? que yo he sentido y he aprendido y me he visto en primera persona aquí, como tú bien dices, desde profesional, no sirve ningún lado. Entonces, es un regalo y realmente cuando Miren contó, ¿no? me comentó la idea, enseguida me sumé porque creo que es que esto hay que contarlo al mundo porque como condición humana, ¿no? que nos afecta a todos, creo que es una línea, no sé. Entonces, ¿con quién lo compartes? Pues no sé, Alex desde luego en casa no lo dice, ¿no? Él es el afectado y en ese momento pues se ve en una confesión mutua, ¿no? El mismo título del cortometraje lo dice, cuando la mano te toca, y sí que en el momento en que ya se ve tocado, lo comparte con ella, pero no sé muy bien por dónde iba tu pregunta. Sí, sí. ¿Sabes? 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 Por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A mí me pareció impresionante durante el rodaje, el paciente le estaba explicando cuando estábamos rodando cómo tenía que respirar cuando atrás de la ataque. A mí me impactó mucho, ¿no? Y le decía, no, así no, qué profesión tan dura habéis elegido los que estáis aquí en representación de este gremio que hasta me parece, vamos, de admirar y me parece increíble, ¿verdad? Porque que valor tenéis cada día para enfrentaros a esto y más en una unidad como esta, vamos.
Bueno, espera, yo voy a añadir al hilo de José que enhorabuena a Marian y al actor enfermero, a Jorge, porque es cierto que en esa escena que comparten ahí tuvimos que parar, porque, bueno, yo creo que nos emocionamos todas, ¿no? Todas las personas que estábamos allá, pero ellos, que sin haberlo vivido, ¿no? Desde primera persona, como ha podido ser nuestra situación, los que estamos, ¿no? En el día a día trabajando en esto, yo enhorabuena, porque vamos, o sea, creo que realmente os llegó y que, ¿no? Y que os pudisteis poner en la situación que nos hemos visto nosotras cada día. Así que. Bueno, para mí, yo sería incapaz de hacer el trabajo que hacéis, ¿eh? Vosotros. En un principio, no lo sabemos valorar, me parece, hasta que no ves. El hacer este corto me ha dado pie eso, a conocer más a fondo el trabajo que hace el servicio sanitario, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Y bueno, pues agradecer realmente, lo que hay que agradecer eso, el que esté ahí, esta gente, estéis todos vosotros ahí ayudándonos en el día a día, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y bueno, pues nada más que eso, daros las gracias a vosotros, es a quienes hay que daroslas. Hola, yo quería dirigirme a vosotros a todos, a Miren, y bueno, ella no me ha quedado el nombre. Sí, por ahora es un compromiso, ¿eh? Yo no sé, las directrices esas de que no hay que emocionarse y tal, no sé si vienen de los patas blancas, estos de aquí. No, yo he estado aquí, mi padre murió aquí, en la zona vieja del hospital, y no sé si es que estos, los patas blancas, que les llamo yo, piensan que cuando un enfermero o una enfermera se emociona, sois más vulnerables o no vais a hacer bien vuestro trabajo, ¿no? Y yo estoy emocionando además muchísimo a recordarlo, ¿no? Porque eso se agradecía un montón. Que esa implicación, por encima de la profesionalidad, el trabajo y tal, nos llevaba muchísimo. O sea, te acerca un montón. Cada vez que hay gente que no te conoce de nada, por su situación laboral, que están allí, ¿no? Y que están prestando un servicio, es algo más. Y eso llega muchísimo. Y le llega al enfermo multiplicado por 10. Entonces, no sé, que nadie os diga eso, que nadie os dice eso. Seguro que algunas de las que estáis aquí también estuvisteis en la plaza con mi padre, si lleváis años aquí, y que nadie os quite eso. O sea, emocionarse no es ser invulnerable, ni ser menos profesional, ni hacer mal el trabajo. Pues, gracias por el comentario. Dado que desde que nos forman, ¿no?, a los profesionales sanitarios, sí que hay una directriz, yo creo, ¿no?, desde las escuelas, de las universidades, de que hay que guardar los límites, porque no está bien visto, ¿no? A mí lo que se me explicó más en la universidad es que hay que guardar un poco las formas, te tienes que comer un poco los sentimientos y la emoción, esa parte, ¿no? Creo que eso, gracias a no sé quién, está evolucionando y está cambiando, ¿no? Porque se están incorporando en las universidades asignaturas como cuidados paliativos, ¿no? Tenemos ahora gente rotando en la unidad que están haciendo expertos, hace poco estuvieron aquí las alumnas de la asignatura de cuidados paliativos, y yo creo que eso se tiende un poco a eliminar, ¿no?, o a introducir un poco más. Y yo creo que eso también va a ayudarnos un poco a las generaciones que van entrando a quitar ese estigma, ¿no?, que está ahí, que a la gente que hemos estudiado, que ya llevamos unos años en esto, y la gente más mayor, yo creo que también, ¿no?, la gente que tenéis más experiencia, yo creo que siempre se ha dicho eso. Vamos, a mí me lo han dicho y tengo 36 años. Entonces supongo que a los que sois más veteranos también os habrá pasado. Mi idea es que no pase nada, ¿no?, porque salga un poco la emoción en determinados momentos. También es verdad que no puedes estar llorando, ¿no?, por todo el rato, ¿no?, o estar llorando más que familiar o que, pero en determinados momentos, ¿por qué no?, ¿no? Y yo creo que tanto las familias como los pacientes, a mí me ha tocado que te lo agradecen, ¿no?, y ahora de escuchar veces me lo verifica. Sí,
propio al hilo de lo que dices tú. O sea, para mí una de las cosas claves en la vida es la autenticidad. Y en el momento en que yo pongo barreras o límites, yo hablo ya de cosa personal mía, dejo de ser auténtica. Entonces, creo que como bien Miren quiere reflejar en el cortometraje, ¿no? Cuando la mano te toca, ayer fue tu padre y mañana seremos nosotros, ¿no? Quiero decir, bueno, y gracias. Más. Profesionales sanitarios que ya, están. Ya veis, sí, hay profesionales por aquí, cuidadito, le preguntamos. No, pero también vemos que hay gente, ¿no? Que hay gente que ha vivido esto en primera persona, ¿no? Que sois familiares, ¿no? A veces la pregunta en esto es, ¿no? Siempre hay como una distancia adecuada y perfecta, ¿no? Que ese es un poco el mantra que comentaba Miren, ¿no? Eso es, ya, ponte cerca para que sientan que estás ahí, pero no lo suficiente para que te moje los pies, ¿no? Dice, bueno, eso, ¿no? Con el tiempo a veces de yendo midiendo un poco la distancia y midiendo la forma de acompañar, ¿no? Yo creo que es la tesis, ¿no? No sé si va por ahí también vosotras que estáis, ¿no? Que habéis metido esta piel prestada, ¿no? Es la tesis que defiende esta historia, ¿no? Es decir, es una relación de dos. Es verdad que es una relación que nace desde la necesidad de una parte sobre todo, ¿no? Es una relación asimétrica y eso no se puede olvidar. Pero asimétrica no en el señor doctor, ni en la bata blanca, ¿no? A veces la bata blanca ya sabemos todos que es una protección, ¿no? El tema del equipo, ¿hasta qué punto el equipo es esencial en el equilibrio? Porque supongo yo que hay situaciones muy complicadas en el equilibrio emocional, ¿no? Hasta aquí vivo, hasta aquí no vivo, o lo vivo todo, pero hay alguien que me rescata. Entiendo que los equipos funcionan en ese sentido. Bueno, para mí el que haya dentro del equipo gente que te rescata es esencial, ¿no? Porque si no es un trabajo que cuesta. Lógicamente no todos los miembros del equipo te van a dedicar en el momento dado, te van a captar, ¿no? Como estás. Pero yo particularmente siempre he tenido en mi equipo gente que con una mirada me pillaba, ¿no? Como estaba. Y como digo, pues eso, al principio me pillaban demasiado y me riñían, ¿no? Pero creo que eso es básico para poder trabajar en el día a día, en el final de la vida, ¿no? Con nuestros pacientes. Si no, yo creo que sería esto, no se podría llevar como profesional. Siempre hay alguien, ¿no? Que te dedica una mirada, una palabra, te hace reír. Yo creo que es básico dentro del equipo. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo se cuida el profesional, ¿no? ¿Cómo puedes recoger lo que ha vivido, ¿no? Lo que vive Alex en la historia, ¿no? Y cómo te apoyas o cuáles son tus factores de cuidado, dónde buscas tu cuidado, ¿no? Eso yo creo que es una pregunta que debería también salir de por ahí, ¿eh? Yo creo que hay gente, voces autorizadas, ¿no? ¿Eh? Que la conteste Miren. Mi hermana simpática. Bueno, cada uno tiene sus recursos, ¿no? Para enfrentarse a todo lo que vivimos aquí en el hospital, ¿no? Y con el contacto con los pacientes. Cada uno tiene sus hobbies, su ocio, su persona de confianza, pero también es verdad que esto te enseña, ¿no? Y hay, como digo, la formación siempre es súper importante y hay cursos formativos que te dan pautas para esto. Y luego, bueno, tampoco olvidar que hay un equipo de psicólogos dentro del equipo que están ahí siempre. No sé el resto, pero yo lo digo así. Yo una pregunta para el señor director, ¿no? ¿Cómo de fácil o difícil fue mostrar, porque es cool, ¿no? Es importante, estás mostrando en una persona, hay mucha gente que pasa por ahí, pero no están todos los profesionales, ¿no? Pero se ven muchos, ¿cómo de fácil o difícil fue mostrar el que realmente quien hace acompañamiento es el equipo, ¿no? Eso que me han preguntado del equipo, ¿no? ¿Cómo de fácil fue mostrar el trabajo en equipo en el corto, ¿no? ¿Del equipo sanitario? Sí, sí, en la historia. Pues al principio me resultaba complicado, ¿no? O sea, lo siguiente, porque para mí el hospital era algo como muy... no conocía, ¿no? Pero a base de hablar con un poco con Miren, y luego mi madre cayó enferma y me tocó estar mucho en el hospital y conocer todo el proceso de... Por eso sale la chica a la limpieza, sale la celadora, por eso salen... He querido reflejar
porque creo que todos son importantes para que el paciente y el familiar, para que todo funcione. O sea, desde el doctor hasta todos los que trabajan en ese hospital. Entonces, al tocarme en primera persona, sí que quise reflejar toda esa labor que hace cada personal, que quedaría un poco identificada, que igual tú lo ves y no puede tener mucho sentido porque sale esto, pero yo quería que aparecerían ahí en el corto. Por eso. No sé si... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Respondido. Voy a preguntar yo, porque habláis mucho de sanitarios puros y en los equipos, una de las sorpresas que yo tuve cuando vine a este hospital es que había mucho más que sanitarios puros. Trabajo social, voluntariado, y al final me da la sensación de que es una cobertura como muy grande, total, que lleva a algo que a mí también me impactó mucho. Cada vez que me paseo por el hospital, siempre que paso por el stand, voy a llamarlo stand, los stands, miren, el control de los cuidados paliativos, casi siempre o siempre, es el que más flores tiene, el que mejor decorado está, porque además las flores se repiten y bueno, se renuevan y tal. Entonces, yo creo que ahí hay buena parte de lo que podría ser el sentimiento de las personas que atendéis que se ve reflejado. Entonces, dos preguntas en una. Esa relación de vuelta, si nos la podíais explicar, y luego el reconocimiento de algún modo también a que los equipos son multidisciplinares o como lo llaméis. Pero hay una base muy grande también de ese otro tipo de cosas que suceden en la vida de las personas cuando alguien enferma y que pasan desapercibido, que no todo es la fiebre y el componente más sanitario, ¿no? O más de salud. Me ha quedado muy clara la pregunta, Silvia, sí, extraña nada. Dos cosas. Una, que quiero decir que en la película quizá está muy reflejado el tema puramente sanitario, y que yo comprobé aquí que tenéis un paraguas muy superior al puramente sanitario. Eso por una parte. Y por otro lado, digo, ese efecto que viene detrás, ¿no? Del agradecimiento, del seguimiento de las familias, que yo cuando paso por allí siempre veo flores, siempre veo, pues, no sé, supongo que dejáis huella, o que el equipo deja huella, la vida de las familias en este caso. Bueno, supongo que sí, ¿no? Es el día a día que la gente viene a agradecer, no solo a la unidad de cuidados paliativos, hay otras plantas en este hospital, ¿no? Que también hay una relación enfermo y profesional. Y sí que es una unidad que viene mucha gente a dar las gracias. Hemos estado hablando un poco a la mañana, cuando estábamos aquí preparando las cosas, que a veces la gente tarda en venir, ¿no? Y no siempre tampoco creo que lo hacen al control de enfermería, ¿no? Hay muchas maneras de dar las gracias. A veces yo creo que nos llega también por trabajo social o, bueno, cada uno como mejor vea. Y como dices, es imprescindible dentro de un equipo, es un abanico muy amplio y es que todas las partes son importantes, ¿no? Para atender a un paciente y a la familia. Si no, o sea, esto va en cadena, ¿no? Todos unos dependemos de otros y es, yo creo, el motivo por el que las familias y los pacientes quedan tan agradecidos, ¿no? Porque si se tiene solo la visión de una parte, pues no estaríamos haciendo una buena actuación sanitaria, ¿no? Como se quiera decir. Es importante la visión de todos los profesionales. Y los que desde el trabajo social, también los voluntarios, ¿no? En este hospital hacen una labor importantísima y sin ellos yo creo que muchos de nuestros pacientes pues viviría todo con muchísima más soledad, ¿no? Y eso, para nosotros que estamos en la unidad, siempre lo decimos, que es un orgullo, ¿no? Disponer en este centro de tantos voluntarios. Yo por romper un poco este momento también, por sacar algo del corto, que me llama mucho la atención y me ha parecido que sí que da lugar a destacar el tema de que el protagonista sea hombre y el enfermero sea hombre también, ¿no? Que me parece que también está muy estigmatizado y me parece que es bonito, ¿no? Que se destaque y va a tener que ver, sin más. Sí. La verdad que era algo que cuando me puse a escribir lo tenía claro, que quería que fueran figuras masculinas.
preguntéis mucho por qué, pero para mí era importante que no fueran mujeres. Sí. Silvia. Un poco lento, me ha costado, ¿no? Un poco de edad, pero un poco al hilo de lo que dice Gemma a la hora de remarcar lo que eso se ha llevado a la del corto, de la sensibilidad y de, como se dijeramos, tocar el tema, ¿no? Desde otra, o con otra mirada, algo que eso también es un poco como punto de reflexión de cara a los profesionales que estamos en esto es que reflejáis muy bien la dificultad, ¿no? En el caso del enfermero, o ese contexto que llevaba a una hora de expresar lo que le pasaba a él mismo, ¿no? De esta manera. Entonces, creo que esto es un toque de atención para nosotros, ¿no? Porque creo que tenemos dificultad a la hora de expresar, ¿no? Lo que, por aquello de que, como no darnos el permiso, nos sentimos autorizados, ¿no? Sería no solo con el paciente, ¿no? Sino también en el mundo de los compañeros, que a veces esperamos que se nos note, que se nos vea, que se nos lea, y tenemos que más miedo a yo cómo voy a poder decir esto, compartir esto, cuando hay que tengo delante, lo que tengo delante está, ¿no? Con mis cosas. Entonces, creo que esto también es un tópico, porque esto también es un pilar de cara al cuidado y al autocuidado, ¿no? Y que de alguna forma nos demos ese permiso. Obviamente tienes que encontrar al lado la persona y también el tiempo y el momento, que eso a veces nos falta, ¿no? Pero creo que hay una dificultad general para, de alguna forma, autorizarnos, no estamos como autorizados a que podemos sentir, a que podemos aparecer y a que podemos entender. Entonces, pues, creo que lo habéis dejado bien eso y que me ha dado esta noche. En esa línea, lanzo una pregunta, no tiene que ser respondida, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante también saber, digo, porque parece que a veces no se da por supuesto que debajo de la bata no hay vida, ¿no? No hay vida, y menos inteligente, ¿no? Es decir, ¿no? Yo creo que la peli precisamente es un órdago a eso, ¿no? Hay movimiento. Yo una pregunta a los que igual lo habéis vivido desde en primera persona, ¿no? Es decir, ¿qué se espera de nosotros en lo que todo el mundo habla de la empatía, ¿no? Es decir, la empatía para nosotros es casi una herramienta, ¿no? Pero a veces no sé, parece que, ¿no? Esta mañana dialogando, por ejemplo, salía la duda de si una persona, en el caso de paliativos, porque es verdad que yo creo que el foco que pone la película no es solo un tema nuestro, ¿no? Es un tema de relación de ayuda en muchos ámbitos. Puede ser en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, hay muchos sitios, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de nosotros? ¿Puede una persona que no ha tenido una pérdida desde el ámbito de los paliativos acompañar a una pérdida de un ser querido? ¿Acompañar a otra persona que sí que lo está teniendo? Es decir, ¿se busca en la empatía, se busca que creamos que el profesional siente algo más por nosotros, ¿no? ¿Le ha tocado más ese caso que el de los demás? ¿O realmente es algo en lo que nosotros podemos entrenarnos, ¿no? Es decir, a veces se habla de la empatía o de la compasión como una cosa que o naces o ya está, o ya no te, se te da. Es decir, esto ya no va, ¿no? Por ejemplo, precisamente el foco en la enfermería en mucho tiempo se está poniendo en el cuidar, ¿no? Pero es que hay gente que tiene arte para cuidar y otros que no tienen. Ya, pero pacientes tenemos todos los días. Tendremos que aprender a cuidar a que tenemos delante, ¿no? Entonces, ¿qué se espera, ¿no? Desde la población general y más aún desde los que lo habéis vivido, ¿qué se espera de nosotros en eso de ponte en mis zapatos, ¿no? Entiéndeme. Sin más. Si hay más voces, seguimos con otro tema, ¿eh? Pero... Tenía una cosa antes y ahora tengo otra, así que no sé. Empiezo por la última porque tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Pues ha sido una casualidad porque yo no sabía que iba a venir hoy de aquí. Me invitaron ayer, me gustó. Pero hace 3 días leí sobre la diferencia entre la empatía y la simpatía. No sabía muy bien y ya más o menos me quedo más o menos aquí. Entonces, bueno, pues no, no,
no sé muy bien, pero parece que lo, quizá lo interesante es más la empatía que la simpatía, en el sentido de que puedes ayudar mejor cuando tú no te implicas, en el sentido de perder quizá tu capacidad de ayudar, pero sí que estás muy atento a entender lo que le pasa a la otra persona y a poner todo tu empeño en el plan. Pues en este sentido, yo lo que he visto es que justamente, bueno, lo que queda muy claro, ¿no? El empático es el enfermo en este caso, porque ha sido más capaz de ponerse en disposición de ayudar a alguien sin que además lo hayan pedido, ¿no? Eso me parece interesante. Y luego, lo que iba a comentar antes, que me ha llamado, no sé por qué, la atención, es la escena en la que precisamente pasa la mujer de la limpieza. Entonces, he hablado de ella y se me ha venido a la cabeza que me he fijado en el hecho de que ella, también con el comentario sobre los permisos, que nos vamos cada uno a intervenir o no, que bueno, pues que es una persona que no se permite en absoluto intervenir, que ni siquiera mira, ¿no?, al paciente. O sea, que cumple una función en la que nadie le ha autorizado, ella misma tampoco, a establecer una relación de ningún tipo, ¿no? Entonces es una figura que aparentemente no tiene mucha importancia, pero en realidad nos está dando la clave de cómo, pues según nos vemos en la sociedad o en el entorno en el que estamos, podemos llegar a estar completamente ajenos a lo que pasa, o no, pero por lo menos no dar la sensación de que estamos implicados, ¿no? No sé a qué nos lleva esto, pero me ha parecido curioso que esa figura apareciera ahí como alguien que encarna lo que es, no tiene nada que ver con esto. ¿La escena es casual o es...? No es casual. La escena no es casual. No tendrá pila. Toma. No dejase por ahí, que van a preguntar. ¿Te dejo? La escena, como digo, no es casual y aunque el montaje parezca un montaje sencillo, lo he pensado muy bien cómo quería reflejar cada situación que sale, por qué sale, y a base de vivirlo de mi madre, pues igual eres más consciente del rol que adopta cada profesional en el hospital, ¿no? Entonces, la de la limpieza es una escena que puedes decir que pinta aquí, ¿no? Que, si, aunque no la habrían puesto, no es importante para el final del corto, ¿no? Y va a acabar de la misma manera. Pero el rol que adopta ella sí que es muy importante. Ella va, hace su trabajo y se va, y ya está. Y además remarca una cosa, y es que la comunicación es verbal y no verbal, ¿no? No hay una palabra, es decir, no ha dicho nada de más, tampoco de menos, ¿no? Y no, es decir, al final ha acompañado o no ha acompañado con lo que ha hecho, ¿no? Es decir, que eso también tiene su arte, ¿no? Mira esto. En la hora por el corto me ha encantado y a mí me ha llamado mucho la atención la escena de la limpieza, pero precisamente por eso. Porque yo en mi experiencia personal no he vivido para nada con el personal de limpieza lo que he visto. O sea, en mi caso, el personal de limpieza entraba, hablaba con nosotros, hablaba con mi padre, súper cercano también, empático, o sea, nos hacía reír, nos daba la conversación. Entonces me ha llamado muchísimo la atención. Cada uno la habrá vivido de diferente manera, ¿eh? Y cada persona de limpieza supongo que será distinta a cada persona, pero no sé. Incluso me llega a cambiar, porque a lo mejor yo no he vivido eso, ¿no? Pobres. Pues, indudablemente, cada persona es un mundo. Entonces, no se puede generalizar para nada. Esto no significa que todos sean así, sino es simplemente una actitud que toma esa persona a la hora de entrar a la habitación y hacer su trabajo. Esa persona en concreto ha actuado así, ¿no? Como cada uno en su trabajo, ya seas médico, seas fontanero, tú puedes ir a hacer tu trabajo con una actitud o con otra. El trabajo lo vas a hacer igual, pero la actitud que tú llevas, la otra persona que te recibe la va a captar. Sí, sobre todo trabajando con personas, que mucha gente se olvida al final. Y ha sido la limpieza, pero podría haber sido un médico o un enfermero o... Da igual. Los médicos ni salimos.
Eso quería parar. Ahora tienes el papel. Sobran las palabras. Que es que seguramente no me he expresado bien, o he dado una idea que no era la que en el fondo a mí lo estaba explicando por el contexto en el que hablábamos y tal, lo he explicado, pero en realidad a mí lo que me ha movido en la escena no es pensar que esa persona estaba actuando mal, sino por el contrario, que era tremendamente respetuosa. O sea, que entiendo que lo que llevaba adentro es la idea de yo no soy médico, yo no soy sanitario, yo no soy nadie, entonces yo no debo acercarme al también. ¿Y por qué? No lo sé, pero es la idea que a mí me ha transmitido. Claro. La idea de que esa persona no se sentía suficientemente capacitada o lo que fuera para entrar en juego con el paciente. O sea, además, el enfermero estaba ahí en ese momento, por lo cual... No sé si estábamos en eso, pero a mí me ha dado la sensación me gustaría que esa persona pudiera tener la posibilidad de en su trabajo entablar conversación y relacionarse, no mantenerse tan al mar. Sí, yo creo que está claro que una historia cuenta una versión, ¿no? Y esta es la versión. Centra el tema en una forma, en una historia. Podría haber sido que te guste más o menos, ¿no? Pero para nada es dogmática, ¿no? No pretende agotar el tema en sí mismo, ¿no? Es decir, pero sí que es verdad que hay veces que la misma situación a uno le puede parecer que es de acompañar y otras que no. A veces también la interacción en el mismo equipo, pues he hablado antes, ¿no? De darnos permiso, pero a veces no solo es darnos permiso. A veces en el mismo equipo también es bueno que podamos facilitar la entrada de todos, ¿no? No siempre el asunto tiene que ver con uno mismo, ¿no? Pero bueno. Yo quería volver atrás en el ejercicio de la analogía, que yo creo que sí se puede aprender, ¿no? Yo personalmente entré aquí con 20 años, que era una niña, y conforme he ido madurando y aprendiendo de la gente que trabajaba aquí, yo ahora creo que soy más empática que antes. Que a mí me emociona mucho más, no sé si por mis cosas personales de casa o por el trabajo, pero que pueden decir, hay que luchar con los datos de 15 años, que yo antes era por lo que te enseñaba, que tienes que tener una barrera y poco a poco, que a lo aquí en Paletos, en la cita de ojo, que eso no es así, que trabajamos mucho mejor si nos ponemos en el lugar del otro. Y Sara tiene la versión al revés. ¿Qué hagas como libro? Que lo tenía porque a veces sabes. Bueno, porque cuando entré a trabajar aquí no había cuidados paliativos, pues me emocionaba mucho. Y pasas también por esa este de que igual no valgo para eso. Con los años te das cuenta de que no, o sea, que no sabía trabajar sin empatizar, sin sentir, sin. Vamos, me parece muy importante. Lo he ido aprendiendo con el tiempo, no sé, yo lo descubrí aquí, vine a trabajar así, o sea, muy nerviosa. Un problema muy importante y que no sé, que lo he perdido. ¿Y os parece, voy a ir lanzando alguna pregunta, ¿vale? ¿Os parece que esto es exclusivo de la relación sanitaria? Por ejemplo, en la educación, podría pasar que, ¿no? Porque esta mañana hablábamos precisamente de la empatía que había fluido en el mismo equipo a la hora de hacer, ¿no? de ayudar en la, ¿no? De asistir en la actuación unos a otros, pues que la emoción iba fluyendo, ¿no? Más allá del llorar más o menos, que ya sabemos que el tema de llorar no siempre es la clave de si emocionas o no, ¿no? Pero como que cuando ves a otro en necesidad, sea en el mundo sanitario, que es de donde centra la peli, ¿no? Como en otros mundos, ¿no? Pues el moverte por el otro, ¿no? Al final es la clave, ¿no? Por alusiones. Que en educación creo que todavía falta mucho por hacer en educación emocional. Desde ahí es la infancia. Hay que trabajar desde la infancia, primaria, secundaria, sin dejar ninguna etapa. Creo que es un trabajo que hay que hacer desde todas las entidades, pero a diario, dentro de todas las áreas, y es algo que siempre se ha dejado al margen, que se ha centrado mucho en contenidos curriculares, pero el sistema emocional. Muchos profesionales yo creo que no saben enfrentarlo, ¿no? Asumirlo y tratarlo,
o otros creen que igual se pierde el tiempo, venga, vamos a contenidos que nos exigen, que tenemos que acabar esto y no nos da tiempo. Y yo creo que hay que dedicar un tiempo, sobre todo, ¿no? que estás trabajando con personas también, estás educando, enseñando, pero también estás enseñando valores, emociones, pues lo curricular. Y yo creo que, bueno, igual las generaciones que van llegando dentro de los profesionales van trabajando más esto. Creo que son más conscientes de la importancia de que en un buen entorno, en un buen clima de clase, se trabaja mejor, se aprende mejor, se desea aprender más, se comparte más y que, bueno, hay gente que llora en clase, tiene un problema familiar o su papá se ha puesto mal o alguien se ha muerto, una mascota, cualquier cosa. Y que se trabaje, que eso salga a la luz y en torno a eso se dedique un tiempo, se hable y se trabaje. Y creo que hay mucho que hacer. Y en esa línea, ¿no? Porque eso es una. ¿Cómo ayudamos, ¿no? Fuera, en otros entornos, ¿no? Incluso a nivel social, de padres a hijos, ¿no? Es decir, en otros entornos, ¿cómo ayudamos a poder permitirte, ¿no? Darte permiso, como decía Yolanda, a vivir lo emocional, ¿no? Pero la pregunta también va un poco más allá, que es: ¿y la realidad de tu alumnado, por ejemplo? Yo que sé que tú eres del rollo, ¿no? ¿La realidad del alumno le moja los pies al profesor? ¿Y cómo convives con ello, no? Aquí hay más profesor, no te pienses, Isaac, hay más, y por detrás pueden preguntar, ¿no? ¿No? A mí me tocó, cuando el papá estaba muy malico, que yo estaba dando clases, y pues estaba a mitad de la clase y me echa a llorar. Pues no me pude controlar, me echa a llorar, era un grupo reducido, y estaba trabajando pues, con minorías, calidad, minorías, pero bueno, y me parece que saltaron las lágrimas y en ese momento se levantaron, me abrazaron, tranquila, profe, no te preocupes, tranquila, no llores, bueno, estuvimos hablando, les conté un poco lo que me pasaba, eran adolescentes y me sentí muy arropada y esa semana se portaron fenomenal. Sí. Ellos que tuvieron esas partidas, esta semana se levantaron la vida, la profe no estaba para tonterías. Sí, pero eso seguro que en los cánones del magisterio no estaría, ¿no? No es el estilo, ¿no? Tampoco. Bueno, tampoco, también es una forma de enseñar, porque no pasa nada por derrumbarse, llorar y hablarlo y que ellos también tienen un espacio para poder hacerlo si necesitan. ¿Dónde está el otro profe? ¿Y cómo se encaja todo eso desde una vivencia de la vista? De miedo, una debilidad defensiva. La empatía con la gente. Yo porque como no tiene el reparto. No, pero eso, esa pregunta es fronteriza, ¿no? Respecto a. Pero claro, es decir, estamos. Al final nosotros ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es la esencia del asunto? Que está en el espíritu de la película, ¿no? Hacer un traje a medida, ¿no? O sea, intentar detectar qué necesita esta gente, esta persona, los hijos que salen por ahí en la historia, ¿no? E intentamos detectar qué necesitan e intentamos dar satisfacción a esas necesidades, ¿no? Pensando en lo mejor para ellos y devolviéndose el control dentro de lo posible, ¿no? Es una persona que entra con la camilla, con los pies por delante, sale andando, sale vestido, entra en camisón, ¿no? Le hemos devuelto, le hemos ayudado a que se pueda volver a ser dueño de su vida, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo. En ese camino, pues depende, hagas lo que hagas, hay veces que hay gente que tiene ganas de darte y te da, ¿no? Es decir, que yo tampoco me defendería con grandes fuerzas, porque el que tiene ganas te va a dar, desde lo defensivo que hablas, ¿no? Entonces, fuera de eso ya entraríamos en otro debate, ¿no? En si merece la pena protegerse a base de medidas, de más pruebas y más pruebas, y bueno, pues ya. Sacaríamos el foco de donde está, ¿no? Yo creo que esto está en el espíritu de la peli, ¿no? Y ya, ¿no? Yo por ir cerrando, que no sé, no sé qué quiera que sea preguntando, ¿eh? ¿Tú tenías más? Eso, que hemos dicho a cortar y además hay un trocito de cierre, ¿no? Del making of, ¿no? De cómo se hizo. No, pero yo cerraría igual con la cabeza visible, ¿no? Y la cabeza pensante. O sea, ya lo siento, ¿eh? No te ha tocado la visible. Y ¿cuál es el futuro de esta historia, ¿no? ¿Dónde queréis ir con esto? ¿No? Y hacia cuál es el camino, ¿no? ¿Cuáles son las próximas citas? ¿Y qué buscáis con esta peli, ¿no? No, pues el siguiente paso se va a proyectar en Burlada en diciembre, en la Casa Cultura. Y luego
pues tenemos que hacer una pequeña reunión, lo que es todo el equipo, y ver que las posibilidades que tiene. Pero yo me centraría en si este cortometraje puede ayudar a reflexionar, a pensar. Sobre todo eso, ¿no? Que la gente piense y que reflexione si vamos por el camino correcto. Si sirve para otras personas eso, pues yo me doy por satisfecho, ¿no? No pido nada más, la verdad. ¿Os parece que eso sí que va por ahí? ¿Ayuda? ¿Nos ha ayudado a reflexionar a vosotros? Pues yo creo que ahora ponemos, ¿no? Rematamos la tarde con un pequeño vídeo de cómo se hizo y cerramos la esto. Yo antes de eso daría un aplauso a estos chicos, ¿no? Aquí el corto se ve de una manera, pero creo que lo que vamos a ver ahora es más ameno, más divertido que lo que hemos visto. Espero que os guste. Cuando creo que ya estoy de vuelta de eso, apareces tú diciendo que aún estoy en el comienzo. Y ahora entiendo qué es lo que está sucediendo, porque cuando estás enfermo se ve el amor verdadero. Quien no ha querido nunca otra oportunidad, quien volviera a empezar, sabiendo a cada instante lo que va a pasar, que el camino lo hay que andar. Tanto tiempo esperando este momento, escuchando en el silencio, caminando junto al miedo, que ahora siento y traspasa hasta mi cuerpo, que me mantiene despierto, desgastándome por dentro. Quien no ha querido nunca otra oportunidad, quien volviera a empezar, sabiendo a cada instante lo que va a pasar, que el camino lo hay que andar. Sabiendo a cada instante lo que va a pasar, que el camino lo hay que andar. Llevar medio camino en busca.
busca de la felicidad. A pesar de que el destino desde que naces te ha vencido, dime por qué no lo vas a intentar. ¿Cuántas veces has tropezado y caído? ¿Cuántas veces has pensado abandonar? Cuando estás desfallecido, siempre encuentras un amigo en quien apoyarte, continuar. Y es que hoy quizás no sea el día, el lugar, tal vez yo encuentre la palabra precisa, el color me describa ante ti tal y como soy, o como quiero verme yo. Darlo todo ha sentido que aún podías haber dado un poco más. No te sientas mal contigo, solo guarda lo aprendido, no te niegues otra oportunidad. Lo peor no es el no haberte querido, lo peor es que te vuelvas a dejar. Nunca lo des por perdido, mira al frente decidido, esta vez sí que lo vas a lograr. Y es que hoy quizás no sea el día, el lugar, tal vez yo no encuentre la palabra precisa, el color escriba ante ti tal y como soy, como quiero verme yo. De nuevo has vuelto a recordar que no hay mal que no dure ni daño que cure, que el tiempo no pueda olvidar. Después de tantos años no te has preguntado hasta dónde puedes llegar, aguantando callado en el suelo tirado que pretendes solucionar. Y si miras al lado que siempre has mirado, quizás nada vaya a cambiar. Es posible que dudes entre lo que sume y lo que te quiera restar. No, no puedes quedarte parado sin más. Detrás de tu angustia está la comodidad. Si tú no haces nada y solo piensas hablar, mejor que te calles y nos dejes en paz. Mejor que te calles y nos dejes. Mejor que te calles. Thank you.
de nuevo has contado que todo fue en vano y luego me has vuelto a contar que el problema que tuve se quedó en las nubes y dudas que vuelva a bajar. Creo que lo tienes claro si estás esperando que el cielo se pueda quebrar. Si no llueve hacia abajo, habrá que hacer algo para que no vuelva a pasar. No, no puedas quedarte parado sin más. Detrás de tu angustia está la comodidad. Si tú no haces nada y solo piensas hablar, mejor que te calles y nos dejes en paz. No.